difamación. Gracias, buenos días. ¿Puedo tomármelo aquí? Sí, claro. ¿Está abierto? Sí. Un paquete de tabaco. ¿Estás seguro? ¿Perdón? ¿Estás seguro? ¿Seguro de qué? ¿Seguro de querer comprar cigarrillos? ¿Es una broma? ¿Cuánto hace que fumas? Está haciendo una encuesta. ¿Cuánto hace que fumas? No sé, desde los 13 años. Desde los 13. Y tienes unos 19, ¿me equivoco? ¿Qué coño es eso? Tus pulmones. A estas alturas, ya debes de tenerlos así. Me estás tomando el pelo. ¿Crees que estoy de huesa? Mira. ¿Qué es esto? Es una cánula. Te la ponen en la garganta cuando te operan de cáncer de laringe. Esta era de un hombre de 60 años. Fumó hasta el día de su muerte. Metía los cigarrillos aquí y se tragaba el humo. Perdone, pero podría... Ese es tu futuro. Pulmones deshechos y fumar por un agujero en la garganta. ¿Es eso lo que quieres? Bueno, ya es tarde para cambiar. Nah. Nunca es tarde. Devuelve los cigarrillos y cómprate unos chicles. Toma, prueba estos chulis. No es lo mismo. Es más barato que el tabaco. Y mucho mejor que esto. ¡Qué asco! Es una foto de un cáncer de pulmón. Quédatela. Me llevo los chicles. 55. Es una sabia decisión. Vas por buen camino. Si va a tomarse el café, prefiero que se lo lleve fuera. No, estoy bien aquí, gracias. Bueno, si quiere quedarse, le agradecería que no molestase a los clientes. Está bien. Lo siento. ¿Un paquete de tabaco? ¿Qué es eso? ¿Esto? ¿Cuánto hace que fumas? 20. ¿Cuánto os gastáis? ¿20 o 30 dólares a la semana en tabaco? 40. 53. ¿53 dólares a la semana en tabaco? Por favor, ¿le pagaríais todo ese dinero a alguien por mataros? Porque eso es lo que estáis haciendo, pagando por el supuesto privilegio de fumar. De algo hay que morirse, macho. Ay, esa es la clase de mentalidad que hace que la industria del cáncer prospere. Claro que tenemos que morirnos, pero ¿hay que pagar por ello? Hay que poner dinero al contado sobre el mostrador y decir, por favor, señor mercader de la muerte, se lo suplico, véndame algo para que me huela el aliento, me huela la ropa y me fría los pulmones. Oiga, espere un momento. Que claro, ahora me echará un sermón diciendo que solo hace su trabajo, que cumple órdenes. Voy a recordaros que hubo un grupo de desalmados que cumplían órdenes. Se llamaban nazis. Sí, y estuvieron a punto de hacer desaparecer a una nación del planeta, igual que están haciendo ahora con el tabaco. Creo que debería marcharse. ¿Quiere que me marche? ¿Por qué? ¿Porque estoy diciendo la verdad? ¿Porque estoy dando a estas buenas personas un buen consejo? Está alborotando y molestando a la gente. ¿Que yo molesto? ¡Usted sí que molesta! ¿Sabe? Tenga, ahora soy un cliente. He comprado un paquete de chulis. Soy un cliente que está manteniendo una conversación con otros clientes. Dígase, tío, así se habla. Sí, claro, ahora tiene miedo. Porque sabe lo que representamos. Está oliendo la llegada del cambio. Claro que lo huele. Usted es el culpable de todo. Y vamos a cerrar esta tienda para siempre, maldito vendedor de cáncer. ¡Vendedor de cáncer! ¡Vendedor de cáncer! ¿Quién ha empezado esta bronca? Ese de ahí. ¡Alto! Enséñeme su documentación. Despacio. Es representante de Chicles Chulis y ha montado todo este número antitabaco para vender más chicles. Váyase de aquí. ¿Y vosotros? Es que no tenéis nada mejor que hacer. Idos a trabajar. Debería daros vergüenza. Sois una colección de borregos. ¿O quién se le ocurre lapidar a un inocente con cigarrillos? ¿Un paquete de tabaco?